Me compré un iPhone. Y después de 5 meses decidí probarlo en juegos. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob y hoy iPhone vs juegos. Comenzamos. Como todos sabemos, los iPhones son teléfonos conocidos por ser sobrevalorados, es decir, que pagas mucho para poca cosa. Este video lo empecé a grabar hace 4 meses cuando apenas lo había comprado, pero me parecía que tenía muy poca información del teléfono y muy pocas cosas para poder opinar sobre él. Hoy llevo 5 meses con el teléfono. Tengo más fundas para el teléfono que remeras para mí. Estuve cuidándolo, protegiéndolo del mal de ahí afuera para hacer este video. Empezando, es un iPhone 7 de 128 GB. Me parecía una buena memoria y un buen dispositivo para empezar, ya que el iPhone 6 está por quedar sin actualizaciones para el sistema operativo. Creo que estas son las últimas actualizaciones y me parecía que esto era un buen teléfono con una buena pantalla y buenas cosas. Siguiendo, yo venía de un Samsung, un A01 de 32 GB. Lo tenía hace un año, se me había roto la pantalla a los 5 meses, a los 7 el teléfono ya no servía para nada y para el año casi que se está muriendo. ¿Qué hace un teléfono de 2016 compitiendo contra un teléfono de 2020? Porque sí, este teléfono tiene menos especificaciones que mi Samsung A01. Es de 2016, 5 años. Y aún es muchísimo mejor que muchos de hoy en día. Y la pregunta es, ¿sigue rindiendo el iPhone 7 en juegos de hoy en día? Lo dejo con las pruebas de los juegos para que ustedes vean qué tal. Esa es una versión muy trucha del Counter, pero lo corre el iPhone y básicamente es lo más parecido que hay a Counter en iPhone. Este es un mapa muy malo, ya lo jugué, es demasiado malo. Bueno, por ejemplo ahí, Tucson, ahí para casa, Tucson doble kill. Y estoy tapando otra pantalla. Para casa, para abajo, vámonos. Tuki, Truxka, para casa, a ver, cargando. Abajo, para casa. Es algo muy simple, es un counter, pero versión. Ah, está ya, pelotudo. Para casa. Abajo, este es conmigo, amigo. Estoy muy confundido. Estoy mirando la cámara, mira, ahí está. Para casa. Dispara solo, tiene una opción para que no dispare solo. Pero yo ahora tengo la opción de disparar solo activada por casa. Y la verdad bastante bien, o sea, para los que es counter, está bastante bien simulado. Hijo de puta, ahí, por casa. Otro más, ahí, por casa. Y nos vemos, hijo de puta. Ahí, inyección. Tucson, vámonos. Victoria. Pa' casa. El segundo juego es Asphalt Nitro, un juego que es un tanto pesado y es bastante bueno gráficamente. Asphalt es el 9, vamos a jugar con el Bemba Z4. Y Tucson. Truxtax. Vámonos. Pa' casa, fuiste. Sí, ya sé, boludo. Ah, pará. Hace tanto que no juego, amigo. Porque sí me acuerdo que no juego hace tiempo. Pero no pensé que tanto. What the fuck the shit. Amigo, me giró adelante. Ahí 360 para cargar nitro y vámonos. Dios tracks. Amigo, te metí yo en el pingo. ¿Paso primero? ¿Primero? Vámonos para casa, soy un crack. Luego un juego un poquito más liviano, Pixel Cal Racing, es un juego que a mí me encanta. Un jueguito simple de estudio Fukurama, me encanta, se llama Pixel Car y trata básicamente de picadas de autos. Ahora sí. Se la revivió.
¿Qué pasó tú? Bueno. ¡Hazme una mosca, amigo! Adiós, pa' casa. Amigo, una mosca. Además vino y se pasó la hija de puta ahí. Es putísimo raro que venga una mosca y que se te pare en el medio de la mano, amigo. Seguimos con la versión mobile de League of Legends, o LOL para los amigos. Yo voy por donde yo quiera, ¿ok? A mí nadie me manda, padre. ¿Me escucharon? A mí nadie me manda, padre. El primer bicho, hijo de mil puta. Tucson. Pa' casa, Tucson. Uva. Eso no se vale, que me disparen. Me están disparando por detrás, hijo de puta. Ay, Tucson. La ganamos, la perdemos. La perdemos, primera muerte. Ahora hay que saber retirarse. Hay que saber retirarse acá, padre. Literal. No sé ni qué estoy haciendo. Primera sangre, primera muerte, amigo. Me mataron. El caso de LOL va re piola, ñeri. Ya fue. Y luego, el mejor juego de celular. Beach Boogie Racing. Beach Boogie Racing. Y este de mover así. Te va moviendo tu. Este lo quiero... No sé, un monumento a mí lo quiero hacer este. Es un juegazo. Esto, amigo, para los tiempos libres. Juegazo. Tucson, para casa. Padre, primero. Tucson, o sea, primero que pasa, ¿no? Y primero que me choca, amigo. Me fui a la host. Tucson, para casa. Bueno, lo pasé por arriba, amigo. ¿Qué pasa por arriba? ¿Por casa? Afuera. ¡Hueva! Uy, pensé que le repartí el hoyo. Pero no. Nitro. ¡Para casa! Tucson. Fiumba. Truxtax. Ahí la manchita. ¡No! Me hicieron el hoyo. Ahí. No, batería baja. pa' casa. Fuera, vete. Nos vemos. La próxima sale, capo. Puesto. ¡El primero! What the fuck? No, me hicieron posta. No, me hicieron posta. No, tercero, amigo. Primero que no van. La cagué. Bueno, el LOL no cuenta. Entonces, ¿vale o no la pena comprarse un iPhone 7 en 2022? Para mí, sí lo vale. Yo venía de este celular, el Samsung. La verdad fue un cambio brutal. Fue muy buen cambio. Y cambiarse a esto, que es un iPhone 7, de 4 veces la memoria que tenía el Samsung, literalmente... valió completamente la pena. Además, ya vieron el rendimiento en juegos, es espectacular. Me voy a dejar de payar con la cámara y la voy a dejar quieta. Como digo, para mí vale completamente la pena. Me parece que es una reinversión comprarse un teléfono de estos. Obviamente que si venís de algo mucho más alto, no te vale. Pero si venís, como yo, de un Samsung, algo tranquilo, muy barato... créanme que vale completamente la pena. Incluso pueden irse a un 8 o algo por el estilo, un poquitito más fuerte. Pero esto, para hacer lo que yo hago, subir historias a Instagram, subir reel y cosas por el estilo, me resobra. Puntos a aclarar que no me gustaron. El tema del ecosistema. iPhone tiene su propio ecosistema. Si tenés una MacBook, se va a adecuar súper bien. Si tenés Windows, no tanto. Lo que te recomiendo es, básicamente, no usarlo para grabar. Por ejemplo, si tenés pensado comprarte el iPhone como cámara
No te va a funcionar. Al menos a mí, los archivos, el Sony Vegas no me los reconoce. Tengo que regrabarlos y después pasarlo porque no son compatibles los archivos. Al menos eso desde mi experiencia. Bueno, los dejo. Me voy a jugar Forza Horizon ahora que puedo jugarlo. Y ahora que recuperé el canal, después de 19 horas de no poder entrar al canal, lo recuperé. Nos vemos en el próximo video. Adiós.